Muy buenas a todos, camaradas, sed bienvenidos a este nuevo episodio de Workers and Resources Soviet Republic. Bien, hoy tengo varias cositas que comentaros. La primera, los aviones confirmados ya en juego, ya están confirmados, porque el Facebook del desarrollador se puede ver imágenes de aviones. El mismo dicho que después de la siguiente actualización, que va a ser la del tiempo y que la calefacción y algo más iba a meter por ahí, algo de barcos me parece. Después de eso iba a meter aviones, supongo que para turistas, movimiento de gente dentro de tu zona, de tu país y todo eso. Vale, ¿qué más os quiero enseñar? He avanzado un cojón, las cosas como son. He avanzado un huevo en respecto a construcción. De aquí no hay nada, pero de aquí mirad lo que he hecho. He cambiado esto. Entonces ahora la gente de la autopista, como antes siempre tenían que pasar por aquí, entonces se saturaba un poco. Ahora ya no se satura tanto, ya que pasan por debajo y listo. Entonces aquí hay una pequeña subida y tal. Vale, ¿qué más? ¿Os acordáis de este fail tal? Aquí. ¿Os acordáis que aquí tenía un puente? Un puente, sí, un túnel. Conectaba con esta parte. ¿Qué pasa? Como podéis ver, esto os lo voy a enseñar ahora. Ya construí aquí la zona de la estación. Entonces empecé a construir el tren que va a ir por aquí. ¿Qué pasa? Para hacer este túnel tarde la de Dios. Entonces dije, donde pueda ahorrarme el túnel, me lo ahorro. Y aquí dije, pues me lo ahorro de ponerlo, meterlo por ahí. Y lo paso por aquí abajo y listo. Entonces ahora el puente, el túnel va a pasar, la vía va a pasar por aquí abajo y listo. Estos van construyendo a buen ritmo. Vamos a ver qué vaya construyendo. Os recomiendo este tren de construcción porque lleva muchísima gente. O sea, este es, para hacer túneles, la clave. Aunque sea una mierda, este es de los mejores porque caben cien personas, me parece, en este tel, en este tal, y en este solo caben 40. Pero va, este renta buenísimo. Este es la clave. Entonces te construyes las cosas en un momento. Vale, ¿qué más? Esto, la zona química. Ya producimos nuestros propios componentes electrónicos, que ya se los mando ya. ¿Para qué? Para construir las vías. O sea, utilizan nuestros propios componentes. Como puedes ver, tenemos aquí también esto. Tema química. Construí estas dos. Son de mod, planta química V2, que creo que tienen más almacenamiento. No me acuerdo exactamente, creo que sí, y que producían más. Y luego de estos dos van a ir aquí, que lo llevan aquí a la fábrica de plástico, y de aquí a la fábrica de componentes. Vale, aquí hay hueco parado. Si se nos da por meter otra cosa, podemos ponerlo aquí y listo. Esto de aquí está. ¿Qué más? Esto, esta parte de aquí se alimenta con esto. Es una aduana pequeña, del 75. Me adelanté de la fecha, pero bueno, también hay una del 90, pero del 75 todavía se puede pasar. Podemos decir que esto es un prototipo experimental y que en el 75 es cuando sale oficialmente. Ya vemoslo así. Pero va, que gracias a esto estoy alimentando esta zona sin necesidad de conexión. Ya que a mí me gustaría que esto dependiera de... carguen. A mí me gustaría que esto dependiera de la central. Que por cierto, he construido esto, construí este y os estaba esperando para ordenar construir esto. Cosa de la puta hostia. El túnel este, sí, lo he ordenado ya. Deberían de estar yendo trabajadores para allí. Aquí tal, construí esto, que se encarga de llevar petróleo de aquí, de esta zona, allí. Porque aquí, recordad, hay que sacamos petróleo aquí también, tal. Vale, esta carretera que construí aquí la tuve que romper porque los autobuses estaban empezando a ir por aquí en vez de ir por aquí. Entonces me estaban... incluso los camiones estos de que van a buscar acero, ayer por aquí me estaban saturando luego esto, porque tenían que meterse por aquí y tal. ¿Qué más? Las vías que se estaban construyendo. Vamos a darle caña, sea más rápido. Construí aquí una universidad, que bueno, que está full, pero bueno, no hay otra. Y entonces, ¿qué sirve a toda esta gente de aquí? Vale. Y creo que no hice nada más. Construir las vías, todo esto por aquí, tal, esto de acá.
No, creo que no hay nada más. Tengo que construir la estación, o sea, el almacén para los trenes. Problema, no tengo ni puta idea de dónde montarlo. O sea, con esa mola. Coño, sé que van rápido. Vale, esto es falta de. Ahora, que había falta de trabajo. De trabajadores, de electricidad seguramente. Vale, este le faltan los postes. Este de aquí también. Como puedes ver, el dinero no sale por las orejas. Este año se me han gastado 700.000 rublos. A ver, he estado gastando porque en construir estos tramos pequeños de carretera, de vía, los estoy pagando yo para evitar perder tiempo. Quiero que, por ejemplo, estos dos cachos de aquí los voy a pagar yo para que los trenes gasten su tiempo en hacer estos cachos más largos, que no que en hacer estos micro caminos. Por ejemplo, esto de aquí lo mismo. Estos. Bueno, este sí o sí lo tengo que hacer yo. Este también. Luego de aquí, nada más de momento. También es cierto que no hice lo que os dije. Que os dije que iba a hacer aquí el terraforming para llevar esto para aquí y al final no lo hice. Bonito puente. Ey, bro, nice puente. Vale, aquí había también petróleo. Y algo quería yo poner por aquí. Algo quería poner, pero es que no me acuerdo qué era. Que lo pensé luego. Dije, hostia, podía poner aquí tal cosa para hacer tal, no sé qué. Pero es que no me acuerdo qué es. No sé si era para poder exportar los productos químicos que sobraran. Un puerto y que este puerto se lo llevara para todo por aquí, por el canal. Y que llevara los productos aquí a las fronteras. O por aquí, o hacer aquí un canal. ¿Y qué pasará por aquí? No sé, ya veré. Este es el de petróleo. Vamos a ordenar que construyan este. Y así voy preparando esta zona de aquí. Y quiero preparar también construir unas casas por aquí. Porque estamos jodidos de espacio. Ya está full de gente. Y hay que ir preparando el pueblo. Y hay que ir haciendo cosillas. Vale. De esto vamos bien. Así que ningún problema. Oficinas de construcción. ¡Hostia! ¿Y este atasco? ¿Qué cojones? En mi puta vida había visto esto. Os lo juro por Dios. ¿Qué cojones es esto, tío? Pero ¿cómo se han colapsado? No lo entiendo. Creo que debe ser por culpa de este. Que te ha ido atravesado y este no lo pasa. Construir otra gasolinera, yo creo. Gasolinera. Estas dos creo que son de doble carril. Puta, que como está este cable por aquí, todos estos cables, no sé dónde ponerla. A ver, aquí sí le llega electricidad. Que quería que tuviera electricidad, obviamente. Es que también ponerlo tan lejos, no. Voy a poner por aquí. Pero en plan, aquí medio apartado y tal. Voy a pagar yo con dinero una Y aquí. Aquí y a este por aquí. Entonces a esto. Ya se habrán puesto en ellos con el tema. Vale. Y a este por aquí. O sea, vamos
pensar. Aquí. Y tú por aquí. Vale, perfecto. A ver si se ponen las pilas. Joder, qué rápido. Bueno, claro, esto lo van a conseguir en un momento. Está ahí la fábrica. O sea que... no me falta nada, se lo hacen en un momento. Vale, eso estaría. Luego aquí me gustaría hacer otra. Obviamente. El problema es que no sé dónde. Debería haber un sitio que molestará poco. Plan por aquí, lo había pensado. Más, podría ponerla aquí. Una de estas del mod que acabamos de ver. Es que estas son de un solo sentido. Esta oportunidad habrá comprado. Voy a ponerlo aquí. Claro, pero es que no le llega electricidad. El problema. Ponerla por aquí. Tan lejos no. Tiene que ser por aquí. La voy a hacer, pero. Bueno, claro, al construirla. Igual al no tener petróleo, igual no van. No van hasta allá. O sea, si tuvieran. Si hubiera gasolina, pero no hubiera electricidad. Ahí los coches creo que irían. Ahí irían. Pero claro, si no hay. Electricidad, o sea, si no hay petróleo, pero ni electricidad, o sea, ya directamente sudan de ahí. O sea que no pasaría nada. Este, así, perfecto. Así que trabajan un poco más. Solo esto solo es grava. Perfecto. Vamos a poner la señal de. Gasolinera, ya que estamos. Monumento, monumento. Ya estamos. Hospital, gasolinera. O la pongo aquí o. Vamos a ponerlo aquí, yo creo. Gasolinera, 500 metros. A 500 me parece, ¿no? 300, 800, que sé. Indicar que gasolinera por allí. Voy a poner otra por aquí también. Joder, hoy tengo la voz un poco en la mierdísima. Y esta por aquí, perfecto. Vamos a construir unas casinas por aquí. Es que también había pensado, por cierto, construirlas por aquí. Claro, yo había dejado todo este espacio sin hacer. Porque en plan, joder, va a pasar la vía y tal. Pero es que viendo que es aquí podría construir otra. Pues igual lo hago. Aquí lo tengo claro, que sí que los voy a hacer. Ay, perdón, perdón. Me pica. Ahí, vale, está. Perfecto. Residencial. Pisos prefabricados. No sé si ponerlos así o así. Porque si pongo varios así, entrarían más. Se me voy a poner uno así. Otro aquí así. Otro aquí. Y otro aquí. Pero ahora que lo pienso, podríamos hacerlo de otra forma mejor. Tiempo. Podríamos ponerlos tal que así. O sea, uno mirando para adelante, otro mirando para atrás.
ejemplo, en este caso va a coincidir así sí o sí, porque así me queda mejor para aquí. Entonces este que vaya así. Luego este que vaya aquí así. Y luego este que vaya aquí así y de ahí saque una calle. Que la podría sacar de aquí. Algo tal que así. Perfecto. Vale, esto que fuera así. Y luego delante empezaría a poner el otro. Bueno, vamos a verlo aquí. El otro edificio. Este es el macheto, sí. Vale, este iría por aquí. Y que se conectara con aquello. Luego aquí iría el otro. Porfa, conéctate. Ah, no me deja, cabrón. Voy a intentar apurar lo máximo posible. Algo tal que sí. Creo que sí. Ya sí. Esta que sí. Esto sí. Este que le dan por culo. Y este que vaya, por ejemplo, así. Algo así. Y ahora esto sería hacer. Malo. Algo tal que así. Aquí. Joder, se ha corto. Bueno, al menos. Joder. Bueno, algo así. O aquí. Joder, macho. Otra infraestructura, si no hay nada. ¿Qué me estás contando? Podemos. A ver, no se ponga ahí en medio. No. Esto fuera entonces. Uf. Es jugártela mucho utilizar la. Esta. Vale. Venga. Es que por nada es, Voy a probar con otro más pequeño. Es que es como que le sale ese cacho raro. Es rarísimo, o sea. Vamos a tirar de moza, tomar por culo. Residencial. Estas son las casas, no sé si os he enseñado para hacer luego ahí al pueblo. Vale. 143 personas. Demasiado grande. Ah, no, como Dios. Calidad 88. Tenía unos que era, creo que se llama Leningrad. Este. Eran enormes. No, pero prefiero, yo creo. Aunque se baje un poco la calidad. Meter esto aquí. Tiene buena conexión con estos. Vale. Vale, y este momento sería algo de ese palo. Por ejemplo, este de Leningrada. Podría ponerlo aquí. Si no me tocará los huevos el fuego. Claro, porque este terreno. El terreno está mal allanado. Si logro de alguna forma. A ver, podría meter esto aquí, pero no lo pienso hacer. Aparte que, porque jodería la estética de la zona. Venga, 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 venga. Ah, poco a poco.
Es que me gusta. Bueno, que vaya tirando el tiempo, de nuevo. Pero es que quiero que estén más hacia aquí, joder. Buah, es que esto es una demasiada gente. Estos. Vale. Igual ahora sí que me deja poner el de Lenin. Leningrata. Vale, hemos ganado. ¡Oh! Perfecto. Hemos ganado un pelín de terreno. Va a venir de puta madre. Perfecto. Así queda. Conexiones. Le cazo a este hombre. De momento está. A construirlo y quiero mirar. Vale, llegaría hasta el supermercado. Llegaría. Vale, llegaría a varios sitios. Además, a una mala. Tienen este centro comercial aquí. Y llegan a todos lados. Perfecto. Nueva zona. También quería construirlo hasta aquí. ¿Cómo anda de gente esto? Es que tampoco quiero que nos pase como aquí, saturar. Como nos pasó en el apocalipsis. Saturar esta zona de... Saturar la zona de... Esta oportunidad. De gente demasiado concentrada en el mismo lado y... Que no vaya la cosa. Que son 170. Bueno, a ver. En este cabía 500 y pico. Efectivamente. Caen 100. Bueno, que es más o menos. Caen 189, serían menos. Pero bueno, aparte quedaría un poco mejor con la estética de la zona que estos. 170. Igual hasta puedo colocar varios de estos aquí. De este tipo. Vamos a ir comiéndole terreno a la vía de tren. Poco a poco quiere acercándose. Hasta que el juego diga, ok bro, ya puedes construir. Vamos a ver. Es que me parece que está allanando hacia abajo. Y eso no es lo que quiero. Quiero que allane, o sea, hacia arriba, quiero decir. Está, según lo muevo, según está levantando el terreno. Yo lo que quería era todo lo puto contrario. Efectivamente, yo quería que esto de aquí bajara, no que subiera. Vale, se puede. Vale, algo así. Entonces hemos ganado terreno para meter aquí más edificios. Podría poner este, simplemente. Es más, igual lo utilizo ahora para allanar terreno. Ahí. Se irá allanando. Vale. Estuve pensando el otro día que molaría que en el juego de serie hubiera señales y que te ayudaran para dirigir el tráfico. O sea, tú le das aquí un, por ejemplo aquí, carretera, una herramienta que pusiera por aquí o donde sea, evitar el tráfico o algo así. Le haces clic, seleccionas la carretera. Por ejemplo, en este cruce puedes decir, vale, quiero que aquí los que vayan hacia allá que tengan preferencia, los que vayan para allí que tengan que hacer un cruce y cosas de, o sea, tengan que hacer el paso, que tengan que hacer stop, no sé qué, que podrías hacer ese tipo de cosas. O sea, para... Sería un puntazo, o sea, sería la hostia, básicamente. Que se va corriendo el tiempo. Voy a ganarle más terreno aquí a la vía. El tren. Poco a poco, sigue dándole al tren.
una buena cantidad de sitio. Poco a poco, poco a poco. Es con la coña, voy a sacar aquí una despacio de la hostia. Voy a sacar este terreno de aquí. Más terreno. No, es que igual meto aquí varios edificios de estos que os acabo de enseñar. De Leningrada o de... del otro. Vale, creo que de momento voy a dejarlo más o menos así. Intentar igualarlo un poco, eso sí. Bueno, no tanto, que le tenemos quitando demasiado sitio. Se hizo quitar de esta zona de aquí, no de allí. Algo así. Vale. Entonces ahora tenemos de mod, residencial. Podría perfectamente meter un piso de estos. Un bloque de pisos de estos de la hostia aquí. Pero no. 170 trabajadores. Ah, es varios. Iron White. In Dark. Me gustaría este. Será lo mismo. Sí, solo que en otro color. No, esto no nos interesa. Vale, esto tampoco. Estaría este. 143 trabajadores. ¿Les llegaría la electricidad? Sí, les llega de sobra. Vale, a ver. ¿Cómo hacemos? Modo trolleybus. Tengo que mirarlo el trolleybus. Para que me acuerdo. Joder, no me deja dejarlo justo donde quiero. Voy a dejar esto por aquí. Vale, luego por detrás me gustaría poner más edificio. Y ya. No puedo conseguir más espacio. Bueno, sí que podría, pero ya sería de robarle demasiado y saturar demasiado la zona. Vale. Ahora. Sería hacer algo de aquí a aquí. Y luego de aquí hasta por aquí, por ejemplo. Y luego de aquí. Fuck. Vale, tenemos un problema. Muy bueno. No, hasta aquí, 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 aquí. Vale, pues les quito una conexión y listo. Total, esa de en medio no la usan. Entonces de aquí a aquí podría hacer algo, efectivamente. Es horrible, pero al menos tenemos algo. Ahora mejor, joder. Estamos. Hostia, no mejor conectar a este. Fuck. Vale, a ver, por aquí igual. Joder, ¿en serio no podría hacer una conexión aquí? ¿En serio me lo estás contando? Una tontería, tío.
una puta. Es que tampoco quiero pasarla por detrás, ¿sabes? Hala. Listo. Jugando con las físicas. Vale, estoy ya de aquí. Y este... pues bueno, por ejemplo... no, algo así. Luego a este le podría quitar este de aquí y hacer algo así. Este inexplicablemente me deja hacer eso, pero bueno. Vamos a mirar conexiones. Llegarían al autobús para comprar. Vale, llegarían para lo importante, que sería la zona centro. Perfecto. Supongo que tú también. Llegarías a lo importante, zona centro. Y tú lo mismo. Importante, zona centro. Para el colegio. No tan bien. El tema colegio estaría más jodido. Colegios. Ah, bueno, tienes hasta ahí. Vale. Entonces no está jodido. Tú. Lo mismo. Colegio, tirarías para ahí, para arriba. Nosotros lo mismo. Guardería tendríais esa. Ese nuevo colegio aquí arriba. Vale. Pues eso estaría. Los buildings están hechos. Había mucha demanda de trabajadores, de edificio. Hay mucha demanda. Vale, eso está en ello. Vale, de aquí. Vale, va a hacer esto. Luego el puente, el túnel. Ya hizo las dos bocas, vale. Vale, este se lo va a hacer en un momento el túnel. Tenemos estos dos aquí ocupados y luego tenemos a estos que están haciendo esto de aquí. Ok. Hostia, esto no está conectado, chaval. Ya decía yo que no lo estaban haciendo. Ostras, Pedrín. Voy a guardar porque todavía me va a pasar lo mítico de que se me clasea el juego por culpa de una vía de tren. Cada vez que veáis algo raro en una vía de tren, guardad. Uf. Vale, no ha pasado nada. Lo voy a apagar yo. Y ahora esto supongo que lo verán. Vale, vale, ya está. Ya han salido a mandar a un tren para allá. Poco a poco lo están haciendo. Claro, tío, por eso no hicieron estos de aquí y sí que hicieron estos de aquí. Por eso avanzaron tanto. Vale. Vamos a meterles la central nuclear, ya que estamos. Y así a ver si para el próximo capítulo la echamos a andar. Porque como para este, lo dudo. Voy a meter una turbina. A ver, de estas eólicas. Central eléctrica. Ahí está. Que tire de esto de los edificios es importante. Por lo menos hasta que consigamos que funcione el reactor. Una vez funcione el reactor, dependerán del reactor. Colocarla más o menos. A ver, tiene que llegarle al de allí. Creo que hay el punto en el que le llegue. ...130... aquí. Tendría que ser por esta zona. No. No.
que no llegaría. Shit, shit, shit. Está muy ajustado. Es que tampoco le quiero poner uno exclusivo para él, ¿sabes? A ver, por poder podría. Ya que va a venir gente aquí a trabajar. O sea, va a venir gente por aquí. Poner una ahí. Luego la otra por aquí. O sea, porque va a ir gente sí o sí ahí a trabajar. Entonces no pasaría nada. Esto lo pagamos nosotros porque me da mucha chapa. Y luego el generador que lo haga estos. Generador, perfecto. Aquí hay que poner una conexión eléctrica, porque quiero que la electricidad del tren de la central. O sea que, por ejemplo, aquí más o menos va a haber que partir la línea. Tiempo está corriendo, vale. Aquí. Tren. Voy a colocar esto aquí en medio. Por ejemplo, sí, yo creo que aquí así no pasaría nada. O así. De cualquiera de las dos formas no pasaría nada. Así que vamos a demoler. Vamos a colocarlo. Tú no. Tú sí. Paramos, quitamos, hacemos así y ahora la conexión. Tú por aquí, tú por allá, tú por aquí, tú por allá. Vale, listo. Entonces ahora solo queda hacerle una conexión por carretera, la más sencilla que, joder, que se me ocurra. Algo así, luego de aquí. Algo de este palo y listo. Vale. Eso está. Entonces ahora, estas mierdinas las voy a pagar yo. Ya sabéis lo que os dije, porque quiero que lo grande lo paguen. Se haga con el tren normal. Esto lo voy a pagar yo. Pues no tienen que hacer un viaje muy largo pa nada, básicamente. Entonces así, mucho mejor. Vale, de aquí. La conexión tiene que ser media tensión. Uy, por un momento pensé que me iba a petar el juego. Ah, puto, se ven los cables. Ahí no. Vale. Y aquí. Ah, sí. Listo. Que hagan el cable y que hagan esto. Esto es lo mismo. Que hagan el cable. Y esto. Vale. Ahora tienen un cojón y medio de trabajo. Vamos a tardar la de Dios, pero va a merecer mucho la pena. A ver cómo va con esto. Bien, chavales. Vale, vale, falta esto, vale. Este casi lo pago yo. Luego este lo voy a pagar yo también. Así les acortamos trabajo. Esto que es grande que lo hagan ellos. Esto que es lo que haga este. Esto lo voy a pagar yo. Joder, este va rápido, ¿eh? No, hasta aquí. Aquí vas a tener mucho trabajo, amigo mío. Luego tengo que volver todo esto por aquí atrás. Hacer las conexiones de zona petrolífera. Vale. Edificios. Falta ladrillos.
Aquí vienen camiones con ladrillos y con acero. Vaya tráfico que hay aquí en la autopista, eh. Bueno, eso es muy bueno, ya que para eso lo hacemos, para que todo el tráfico venga por aquí. Joder, qué pedazo de acero. Hay que empezar a hacer algo. Usted, caballero. Ahí está. Vamos a poner la señal de gasolinera. Un momento. Gasolinera a 100 metros. Tengo que mirarme las señales estas de tren. Bueno, ya que estoy, voy a buscar la señal de tren. Y mirar a ver si son muy quisquillosas para colocar. O sea que sería así, entonces. Vale. No parece que sea muy problemático. De momento voy a dejarlo ahí porque me da un poco de pereza aquí también. Lo quitaré luego cuando acabe de hacer lo que iba a hacer, que ahora se me acaba de olvidar. Ah, la señal de gasolinera, cierto. Gasolinera. Tengo que mirarme porque. ¿Visteis que pone W6A, W8 y tal? Eso en la página del mod te dice lo que significaba cada letra. Vale, en qué caso se pondría cada cosa. Entonces, eso está bien saberlo. Vale, esto. Vamos a ponerlo acá. Ahí. Vale, para esto de aquí. Esto obviamente. Joder, ya grande, ¿eh? Hostia. Ahora ves que van todos aquí. Este lo van a robar por duro. Nada, este irá para esto. Sí, esto irá para este. Vale, eso está tirando. Y aquí está esta gasolinera. Dársela también. Que a todo esto que tienen. Vale, edificios, edificios. Un poco de todo, básicamente. Voy a ver si para el siguiente capítulo hago lo que os dije de aquel terraforming. Que apenas he jugado. O sea, he jugado bastante, pero la vez no he jugado. Por ejemplo, estos dos. Estos tres días. O sea, por ejemplo. Ayer jugué nada más por la mañana y hoy no jugué. O sea, bueno, ayer por la mañana, para que me entendáis. Esto lo estoy grabando de lunes, por ejemplo, el domingo por la mañana jugué y por la tarde no. Por la tarde pasé y hoy ahora por la noche nada más. Los otros días que no subí vídeo y tal, jugué también algo y tal. Y aproveché para construir todo esto. Porque ya sabéis, o sea, porque si hago vídeo más seguido, o sea, ¿cómo os lo explico? Es que no quiero que veáis el proceso de construir todo esto, tal. O vosotros, no sé, a ver, ponedmelo vosotros en los comentarios y tal. ¿Qué preferiríais? Ponéis en los comentarios. Ah, pues yo prefiero ver cómo se construye todo. Si es así, pues lo construimos. Que nada, yo prefiero que cortes ciertas partes de construcción, pero que también que se vea parte del proceso. Pues hago eso. Que me lo pongáis en los comentarios. Todo esto lo voy a apagar. Porque no tienen forma de llegar aquí, básicamente. Entonces pagamos esto y listo. Este sí que llega, pero este no. ¿Qué más? Tal. Cierto, un saludo a MacMarciano, puto amo, que me lo pidió en el anterior vídeo. Un saludo para ti, guapetón, puto amo, el mejor de su generación. Un grande de grandes. Un buen pana. Vale, ¿qué más? Perfecto. No les voy a meter a construir esto porque ya no van a gastar. Básicamente. Construcción de edificios se ha paralizado. Las cosas como son. Vale, vale. Este va a acabarse por fin. Y pum, perfecto. Hay que ir mirando también para poner la radio.
No sé dónde ponerlo. Lo pondré medio lejos, medio cerca. Eso por esta zona de aquí. ¿Te está gustando más? ¿Cómo está quedando esta zona? ¿Cómo está quedando esto? ¿Cómo quedó esto? Esta zona es como más... No sé, me gusta más esto. Y tengo que decorarlo, tengo que poner monumentos a Lenin y hasta... Bueno, Stalin no, que no hay. Monumentos a... ya sabéis, al socialismo con esto. Esto de esto del parque y tal. Tendría que ponerme un día a hacer un parque. Esto lo tenemos que colocar cuando se haga la... Esto va a ir el, va a ser el pueblo. Esto lo voy a poner a la entrada del pueblo. El pueblo lo llamaré Pripyat. Por ejemplo, los carteles así de Lenin y tal por la calle. Joder, es que tan ocupado, sí. Pero lo que me cuesta lo pago yo. Momentos de Lenin. Delante de la guardería. Ah, no entra. ¡Oh! ¡Oh, Dios! Y del colegio... una bandera, venga. Esta es. ¡Ah, hostia! No tan grande. Es mal, vale. Es mal flag. Esta es. ¡Ole! ¡Ole esta banderita de la Unión Soviética, mi arma! Fua, esto molaba decorar una calle entera de esto. Todo por aquí, ta 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 ta. Ambos los de la carretera. Tengo que mirar cómo podría hacerlo. Vale, ¿qué más tenemos? ¿De qué coño será esto? O sea, lo vi y parecía guay y tal, pero no sé qué coño significa. Uy, por un momento pensé que se petara el juego. No, mal, que no. Vamos a poner algún Lenin por aquí. Más. Por ejemplo, delante de estos dos sitios es importante y tal. Como mínimo poner la bandera, ¿sabes? ¿Dónde puedo conectarlo? Mucho Lenin aquí, entre el este y tal. No. Nah, si no tiene camino, no mola. Esto de aquí. ¿Verdad? Se ha olvidado esta zona, la zona de la estación. Aquí. Tú ahí y este, por ejemplo, aquí. Se coloca. Fuck, había pillado ahí un punto.
Vamos a colocarlo ahí, me cago en el... Ya se queda. Vale. Banderitas. Vamos a poner una aquí donde está mi universidad. De las pequeñas. Enrollada. Que me parece a mí que está un pelín bugueada. Sí, está un pelín rara. Una enrollada por aquí. Y luego aquí donde los niños. Otra enrollada. Bueno, no, que aquí correría mejor el aire. Voy a poner esta aquí. Aquí a estos, como serían casi casi el mismo colegio, pues vamos a poner una cada uno. Vale, luego estaría aquí delante, obviamente, de la sede del partido. Está la más grande. Vamos a poner unas más pequeñitas aquí donde hay. La sede universitaria. Eso sí me deja, joder. Pues sí. Pues ahí. Aquí delante de la universidad. Pues pondríamos una grande. Large. ¿Esta era la grande en serio? Nada, nah, decía yo. Esto es otra cosa. Perfecto. Vale. ¿Cómo va la cosa por aquí? La hostia. Faltan muchos trabajadores por aquí. Yo puedo empezar a mandar autobuses. Claro que vengan aquí y luego. Hostia, ¿vendría caminando hasta aquí? No, no, no. Tiene que ser autobuses. Ah, tendría que ser autobuses enviados directamente aquí. O eso, o hacer una. Una parada de autobús solo para este. Este llegaba hasta el. ¿Llegaste el autobús este? ¡Ah, es verdad! Que se había jodido. Claro, es que no sé si os lo había dicho. Hubo un incendio aquí y me jodió. Por lo que me jodiera la estación. Y tuve que quitar caminos. Y por lo que veo, uno de esos caminos era ese. Sí, que se ahora, que ahora llega. Sí, era uno de esos, sí. Lo que me jode es que hasta la central me parece que no llega. Eso me jode mucho. Claro, es que el siguiente está aquí. La conexión de la cola con este está ahí. O sea, es. Aparte de por aquí no me deja pasar porque va justo. No mucho que haciendo este apaño me deje. De alguna forma llegar hasta ahí. Es una forma de pasar por esta, tío. Pero acá va. Puede ver cómo poder hacer puentes de. Pero de estos. O sea, que estos sean puentes para solo para peatones. Entonces hacer un pequeño puente para estos y que pasen por aquí solo los estos y ya estaría. Pero creo que no hay.
Estos van en buen camino. Y justo me tocó el peor aquí. Que hace falta gente. A ver si llegan. Vale, vale, viene más, más people. Más refuerzos. Ah, está quedando sin. Claro. Y luego estáis. No tardar la de Dios. Igual hasta la acabo pagando. Es que al final acaba siendo lo mejor. Los túneles, pagarlos tú. Pero ahora una burrada. Qué mal. Voy a dejar que si eso que tire más para adelante y luego ya si eso lo pago yo. Hostia, vale, lo pago yo. A tomar por culo. Y listo. No lo podemos permitir, así que perfecto. Luego aquí ve, aquí sí, aquí van bien. Lo voy haciendo poquito a poco. ¿Por qué coño acaba de desaparecer este tren? ¡Hostia! Acaba de empezar con el puente. Estos dos. Interesante. Vale, este queda por allí. ¿Qué irá a hacer? O estos dos de aquí, o el puente. Vale. Nada, va a hacer camino normal. Vale, este de aquí. ¿Qué planning? Vale, teníamos ordenado construir aquí edificio residencial. Veo que lo han acabado. Joder. Están casi llenos la hostia. Bueno. Espero que no haya ahora saturación aquí. A ver, estos tienen aquí este. O sea que pueden ir a pueden ir aquí perfectamente. ¿Qué más? ¿Qué edificios están haciendo ahora? El reactor. Una carretera que va a acabarse ahora mismo. Que no sé cuál es. ¡Hostia, el túnel! Se me había olvidado. Perfecto, oye. Claro, este va a ser el túnel que va a llevar al pueblo. Se meterían por aquí. Y aquí saldrían del este del túnel. Y se meterían por aquí. Y el pueblo iría pues, por esta zona, como ya hemos dicho. Vale, tengo que construir un almacén para los residuos nucelares. No sé dónde coño hacerlo. El almacén para los residuos nucelares. O los monto por aquí lejos. Luego aquí, que les pasamos el marrón a los capitalistas. Sí, va a ser eso a lo mejor. Si eso. A ver. No, por ahí no podría. Si eso de aquí sacar una carretera. Que vaya todo por aquí. Hasta aquí. Luego aquí montamos el almacén abierto y que lleven los residuos para allí. Uf, ya empezamos. Perfecto. Aquí. Construyendo a su puto ritmo. Vamos así. Ah,
Anda. Pues ya nos hemos quitado un cacho de delante. Vale, entonces estaría por aquí. Vamos a ver. Siga. Vale. A ver si se llena bien. Vale, está el tiempo parado, así no va a haber problema. La hostia, pedazo de carretera que acabamos de montar aquí en un momento. Hostia, qué guapo, loco. Que a través de la montañita y tal. Esto ya no es tan guapo. Esto ya es más feo que el cagar. Vale, tengo que bajar esto, sí o sí. No sé cómo hacer. Pero esto lo tengo que hacer. La hemos liado. Ah, bueno. Vamos bajando. Otro poco. Pues ahí iría. Está ganado, vale. Luego esto de que está. Esto sería así. Y luego aquí, lo más lejos posible, hay que construir un almacén. Tengo un almacén especial para esta ocasión. Almacenes Nuclear Storage. ¿Cuánto ocupa esto? Es que claro, me gustaría saber qué espacio tiene para residuos nucelares. Vamos a poner este, qué mala. Aquí listo para apuntar hacia los malditos capitalistas. Joder. Que esto que se quite, tiramos por aquí. Y esto por aquí. Ya sí, vale. Hostia, es que vaya sobre elevación que la montamos aquí en un momento la carretera esta. La virgen. Claro, y aquí luego enterraré esto. Joder. Todo eso para llevarse los residuos nucelares. Vale, ustedes. Oh, ya acabo. No me acuerdo qué era el otro. Ah, el molino. Vale. Vale, pues vengan por acá. Tienen que hacer esto. ¿Esta conexión? Ya existe conexión. Toma por culo. Tienen que hacer esto de aquí. Les va a llevar medio tiempo de la hostia. Pero bueno. Claro, pues primero tienen que echar la grava. A llenar. Pim, pam, pum. Hostia, lo habrá logrado, sí, ya está corta. Vale. Vale, no les queda nada para acabar la primera fase. Les falta un poco de asfalto. ¡Oh! Perfecto. Vale, esto significa que falta energía eléctrica. Confirmamos, falta energía. Ahora vendrán un par de trabajadores. Ahí está. Vale, bien, bien. Esto va tirando bien. Hacen falta un poco más de trabajador. Hacen falta trabajadores aquí. Vale, llegan unos pocos.
De hecho, podría empezar a mandar trabajadores allí, pero bueno. Tampoco. No merece la pena todavía de momento. Vale, como están con la central acabando el este. De aquí sería hormigón y tal. Vale, ah, o sea, como habrán acabado la primera etapa. Que pediría de este de tal, tipo áridos. O sea, que aquí podría ordenarles hacer ya el almacén de la petrolera, del petróleo. Una vez acabado el almacén de petróleo, les mando a hacer este. Vamos por acá. Vale, ya acabó la primera etapa. Me falta la segunda. Ahora tendrán que ir para ahí. Una de grúas de la hostia. O sea, todas las grúas del mapa de los nuestros tienen que ir para ahí. Mucho me jode. A ver, puedo sacar. A ver, podría hacer una vía que llegara hasta aquí, yo creo. Y de bus. Hacer otra línea de autobús. Por ejemplo, podría hacer. A ver, autobús. ¿Dónde estabas? Y ahora, a ver, plataforma estación. Nada, sería muy cutre para aquí, para esta zona más. Es que joder, voy a poner esta. Voy a poner una normal. Sería algo así. Pero veo que no me deja. No deja allanar, tío. Es que. Este que vaya por aquí. Joder. Todo esto que vaya todo por aquí. De aquí hasta aquí. Todo esto. Y luego es que de aquí podría alargarlo y que vaya para el pueblo. Luego aquí hago la cruz de cambio de vías. Cruce no permitido porque al juego le sale la punta de la polla, básicamente. Pues así, vamos por culo. Perfecto. Esto que es así normalillo que lo hago yo. Ok, todo esto y todo esto. Todo esto. Vale. Tengo oportunidad. Joder. Tengo que de hacer la estación de trenes. El almacén. Esto voy a por aquí. Esto por aquí. Vale. De aquí llegarías caminando hasta. Sí, llegarían a la central, sí. Perfecto. Pues así quedaría. De momento esto.
Luego aquí tendría que montarle la... Metí la otra cruz. Claro, un cachete. Por aquí, por ejemplo. Vale, sería aquí. De esta zona de ahí y tal. Luego estaría esta zona de aquí. Tengo miedo de estar perdiéndome unos trenes de la hostia. Tengo miedo de perderme. De estar perdiéndome esos unos trenes buenísimos por culpa de no construir el almacén. ¿Recursos en el sitio todo eso ya? Joder. Sí que trabajan rápido, o sea que solo faltan los trabajadores. Tienen el reactor. Esta carretera que no sé cuál es. Oh, vale, ya sé cuál. El petróleo, la arena de aquí y el este. Vale, esto sé que sé lo que es. Vale. Llevando todo, estos que van a ir para aquí. Oh, hay trabajadores, perfecto. Coño, qué rápido avanzo. Llego hasta aquí. Esto está. What the fuck, no está asignada. Debe ser que está dentro ya de su límite. No le debe quedar mucho límite. O sea, mucho, mucha zona. Coño, este está avanzando como un loco. Esto va a tener que hacerlo yo. O el otro. Esto va pasito a pasito. Vale. Entonces aquí, ¿qué coño hacemos? Reducir esto, que tampoco. Uff, tampoco es tan importante. Esto vale. Joder, es que vale, no sé. Poner a los 100 trabajadores, o sea, no. No. Tenemos mucha prisa por acabar este. 93, por ejemplo. Que tampoco me manden mucha gente para aquí y se centren en. Otro. Vale, ¿qué más hay? Está este. Pues este de dos de tren, vale. Luego está este que está aquí, el nuclear reactor y el... Vale, esta es la carretera. Qué bueno va su ritmo. Sin trabajadores, pero es lo mismo. Esta acaba quedando. Poco a poco van a ir llevando todos los recursos para aquí, así que perfecto. Tenemos el generador aquí para luego, para empezar. No tengo ni idea de dónde coño poner el almacén para los trenes. Ya sabéis dónde comprarlos y salgan a las vías y todo esto. Y no tengo ni idea de dónde ponerlo. No. Esto ha quedado un cachito. Que no tengo ni puta idea. Oh, vale, ya empezaron a construir el puente, vale.
Por aquí ni de coña. No me gusta por esta zona, no me gusta. Me llama más ponerlo por esta zona. No sé por qué, me llama más ponerlo por aquí. Esto que tire. Hacer el pueblo por aquí. Pero va a estar por aquí. Vamos a ir pensándolo. Vale. Se va a quitar esta carretera de aquí. Voy a quitar mucho árbol, mucho árbol, mucho árbol, mucho árbol. Y estaría por aquí. Entonces, si está por aquí, y a mí me gustaría que tuviera un andén malo, por así decirlo, un andén típico de zona rural. Voy a poner algo de esto. Es muy sencillo, muy normal. Que digas tú, bueno, vale, pues bueno. Algo normalillo. Nada si fuera de lo común. Ah, bueno, sí, sí, por ejemplo. Tampoco van a venir grandes trenes hasta aquí. Entonces voy a ponerlo igual, así. Nada, hay que dejarle más margen para el tren que venga. Entonces voy a ponerlo por aquí. Entonces sería ahí, ahí estaría la esta. Entonces la carretera tiene que ir por aquí. Vamos a ver. Esta sería más o menos la carretera central del pueblo, por así decirlo. Algo así. De ahí, aquí. Más o menos sería algo por aquí, la carretera central del pueblo. Entonces, ahora luego esto iría por aquí. Tenía que hacer las ramificaciones de pueblo. Que no me deja por culpa de eso. Pues así queda mejor. Que podría quedar como pueblo pesquero. Ahora que veo aquí esto. Este lago de aquí y tal. Hacer la zona de pesca y tal. Esto sí.
Ah, pues sí, esto lo partimos por la mitad. Como es un pueblo, tampoco importa mucho cómo esté bien hecho. Porque si quedara bien hecho sería más típico de una ciudad. Cómo estaría el tema de las carreteras y tal. Más o menos sería algo por aquí, así. Carreteras es un poco de barro, grava y tal. Ahora la central la voy a hacer de grava. Todo esto de aquí, todo esto va a ser grava. Y luego estas más adyacentes van a ser de tierra. Tendré que poner una estación también. Que lo pienso. O sea, de autobuses. Todo así. Vale. Vamos a que pase el tiempo. A ordenar esta vía. Aquí. La cruce todavía. Es por aquí. Claro, como no sé cómo de qué grande van a ser los trenes, pues más vale prevenir que curar. Entonces hago mucha distancia. Vale. Aquí igual meto puente. Si algún día tengo que construir aquí aumentar la autopista para ir a algún lado, aquí meto puente. Y listo. Luego estaría el tema de la dársena de trenes. No tendría ni puta idea de dónde colocarlo. Yo me llamaría de ponerlo por esta zona. Voy a ver si tengo algún depósito por aquí. Carrusel Arch. Mejor no. Vamos a meter el normal del juego y listo. No sé lo que hago ya. Lo voy a pagar yo. No sé cuánto vale. 7.000 rublos. Pues para allá que va. Listo. Voy a meter una carretera de grava. Vamos a reducir el tamaño. Que entre por aquí y de aquí. Aquí, aquí. Ish. Algo así, vale. Ahora para el tren. ¿Qué estaría esto? Nos va a dar problemas que esté esta cruz tan cercana. Entonces voy a hacer que salgan solo por aquí. Que la otra cruz está aquí, tío. Está muy cerca. Voy a hacer esto primero. O sea, si quiere hacerlo. Uff. Hacer algo aquí así. Entonces, una vez aquí. Este que sería para ir por aquí y tú
¿Qué tendrías que meterle con este de aquí? ¿Qué ahora que quieres ir para allí? Pues no tengo ni puta idea de cómo coño hacer. Literalmente no tengo ni puta idea de qué hacer. Ah, decirle que... Bueno, ya me las apañaré luego. Por el momento, que quede así. Trenes. ¿Qué trenes tenemos? Eléctricas. Vamos a verlas todas ya que estamos. A ver, ¿qué tenemos? Tenemos las de construir. Luego tendríamos esta, que es 115 km por hora diésel. No sé por qué me da que metieron más locomotoras nuevas. Me parece que antes... Una de estas dos no estaba. Me parece que esta no estaba. O eso empezó muy tarde con los trenes en el otro. Vamos a ver lo que hay aquí. Vale, está esta. P80 no me interesa. 100 no me interesa. 120. 160 eléctrica. Esta de momento me interesa. 25 nada, 100 nada. De momento me interesa esta. Esta que pilla tanto. 160. Más hay por aquí. 97, nada. Las de diésel suelen ser más para... Este que 193. Para tema potencia y tal. O sea, para llevar mercancías. O sea, sí, las diésel, sí, las diésel, sí. Hostia. Están los tranvías que me interesan. De momento el tranvía no me interesa. Porque es muy engorroso de construir. Imagínate meter por el nuestro pueblo. Ay, vamos a hacer que pase el tiempo. Por el nuestro, la nuestra ciudad meter el este. O sea, es una locura. Este me gusta. Si tengo que exportar uranio y tal, lo voy a utilizar para eso. Luego también descargué esta locomotora. Qué bueno. Por las risas. Y luego esta creo que te viene hasta de serie, ¿sabes? Esta locomotora de diésel. Una locura. Y claro, 150 km hora. Esto es una burrada. Claro, es el... No sé si lo sabías, que este es un prototipo real. Un tren que hicieron los soviéticos para utilizar motores de jet para propulsar los... No sé, estos. Trenes. Vale, este es nuevo. Este skin creo que es nueva. Este que pilla 120. Luego también estaba este que pillaba más. Luego aquí están nuevos que me compré, me descargué yo de la workshop. Mira, 120, 120, 120, 120, 120, 120. O sea, son es como skins para el otro. Vale, en función de la skin, vale, vendría por una cosa y otra. Vale. Locomotora eléctrica. 120, 100, 100. Pues nada, vamos a pillar de esta. Distancia máxima 160 km por hora. Vale, pues pillaremos. Pillaremos 4 y diésel, igual pillo alguna también. Es que antes me resuena que las diésel iban más lentas, tío. No sé por qué me da que las cambiaron y ahora son mejores. El próximo en desaparecer creo que sería 37. No, pero esta no va a estar. Vale. Creo que sería esta, me parece. Sí, porque esta no me interesa. Esta sería una de estas. Hay que estar atento. Vale. Pasajeros. 110, 125, 115, 115, 110, 110. Pues nada, sería poner de este. Tres, cuatro por cada uno. De momento vamos a dejarlo con tres por este. Y a ver qué tal. Tres pasajeros llevarían total unos cuantos. Vale, vagones de carga.
Que para el diésel lo voy a necesitar sí o sí. Es que la putada del diésel es que tendría que poner puntos de recarga. Eso es lo malo de estas locomotoras. Eléctrico es directo, o sea, es... Pss. Ya sabéis a lo que me refiero. O sea, eléctrico va por la vía y no tiene que parar en ningún momento. Pero claro, el diésel sí. El diésel tienes que poner estaciones. Es como poner gasolineras para diésel. Pero claro, me molaría poner alguna, tío. Que no sea todo de esto. Por ejemplo, para llevar el petróleo que fuera diésel. La más cheta es esta, que va a 115, me parece. 1250. 1500. 4500. Es que no tengo ni idea si los kilovatios valen para algo. A mí me parece que no. Que siempre va a tener. Con mirar la velocidad que basta. Pillar una de estas. Me debe estar quedando sin un duro. Efectivamente, antes tenía 21.000. 20 millones o 21 millones. Está esa. ¿Cuál me compraba? Era esta. 15. De momento, igual me dejo esto. 25. Es que esta es chula. Físicamente es chula, pero no me. Ñe. Fuck, no me deja pillar más. Ni idea. Vagón de carga. Petróleo. Este supongo que será el que se encarga de llevar petróleo. Tiene pinta. Claro, que no entiendo ruso. Ese es el problema. A ver, este tiene. Supongo que lo habrá puesto en función del color. Que este sea. Hostia, si este es betún, este es petróleo y este gasolina. Bueno, ya lo miraré. Pero de momento ya tenemos esto aquí comprado. La central a su ritmo. Vale, esto está aquí. Más de lo mismo. A ver cómo avanzan los trenes. Joder, por aquí avanzaron la hostia. Mira, llegó aquí. Hostia, tengo que estar ahora controlándolos que no llega el tren hasta ahí. Venga. Vale. Vale. Tenéis que hacer. Esta vía de aquí ya la tienes. Y esta de aquí. Que no la tenías. Luego de aquí ya acabó. Un par de puentes. Todavía está construyendo esto. Joder, es que tienen trabajo. Claro, entran más, está full. Vale, vamos a ver este año el rublo. ¡Hostia! ¡Hostia! Vaya burrada. A ver, no me extraña. Todo lo que hemos comprado hoy en trenes y tal. No me extraña. Te va a parecer el puente. Se acaban esto rápido. Puedo empezar a llevar petróleo por allí. A ver, de hacer estaciones de recarga de petróleo. De diésel pondría una aquí. Una aquí por lo menos. Por aquí estaría interesante poner una. Uf, no, muy cerca de estas intersecciones. Aquí una. Y la otra. Quiero poner en zonas poco conflictivas. Por aquí.
A ver, va a ser de exportar. O sea, serían. Diesel va a ser para exportar. Para exportar. Tengan potencia. Entonces irían por aquí. Es que ni irían por ahí, irían de aquí. Todo esto de aquí. O sea, no es que no irían ni por aquí, joder. Irían por aquí. En función de a cuál vayan. Aquí. Aquí pondría el diésel. La estación diésel. Aquí. Irían por aquí, aquí se meterían o harían lo que sea. Luego te continuarían. Tendrían todo por aquí. Pim pam, pim pam. Aquí está el puente, ¿cierto? Si igual pondría otro por aquí, otro diésel. Cruzarían el puente. Aquí esto que lo voy a llamar con el mod menú. Aquí, hasta aquí. Vale. It's a nice idea. Mucho trabajo que tiene. Hostia, acabaron la carretera. No, 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 está en ello. Claro, aquí está. Nada, no les queda nada. No les queda una burrada. Es faltar todo esto, te cagas. Tengo tan solos. O sea que. ¿Qué todo esto? ¿Dónde están los? Me da la sensación de que no hay autobuses. Como que están parados, no sé. Nuevo vehículo. Estos son autobuses más. Son autobuses interurbanos. Aquí estamos bien. Supongo que el vivir al lado de una plataforma petrolífera no es joda. Vamos a construir una. ¿Dónde estaba? Estructura ciudadana. Estación de polución. Quiero mirar la polución de la zona. Aquí es un buen sitio para ponerla, básicamente porque tienen esto aquí. Me gustaría que tuvieran problemas por ello, por la contaminación. Fuck, no sé dónde ponerlo. No, porque es que aquí quiero hacer el camino este. Empezar a transformar todos los caminos de tierra de esta zona a grava. Listo. Mejores conexiones. Vale, la estación de polución, ¿dónde coño la coloco? Aquí, así me deja. Estructura ciudadana y aquí. Vale, qué idea. Esto tiene todo lo que necesitamos. Esto tengo. Vale, esto se lo haré en salida. Es como la central que tarda en la de Dios. Que no me extraña. Anda, mira, ya me han construido el cable. De aquí. Esto va bien. Esto está estirado, así que. Dan con ello. Ahí viene. Vale, no hay electricidad básicamente. Vale, ahora debería de haberla. Listo. Bien, bien, bien. Hostia, faltarían más trabajadores. Sin duda alguna, los puentes. Los túneles tenéis que evitarlos a toda costa. Los túneles, no os preocupéis. O sea, los túneles, evitadlos.
Los puentes podéis hacerlos perfectamente. No tardan ni de broma tanto como tardan los túneles. Para mí que deberían de meter un taco, tanto para la oficina de construcción, porque hacer los túneles de estos de carretera, como para aquí, para estos de férreos, deberían de meter una tuneladora. Como estos modernos que según van cavando van poniendo las paredes y tal. Por ejemplo, cuando estés en los 90, que lo haya. Obviamente eso de que os digo yo, de que os va poniendo las paredes y tal. Una máquina especial para hacer túneles. Pero que, por ejemplo, antes, que sea una tuneladora más barata, que solo haga el túnel y poco más. Algo de eso. Porque es que tardan una burrada en hacer los túneles. Tardan la de Dios. ¿Cómo son las casas a todo esto? ¿De qué estoy? Casas. ¡Dios! No sé qué coño acaba de parar. Ah, estos son bloques de casas. Claro, o sea, habrá casa individual con su zona y todo eso. Luego las hay bloques de casas. Interesante. Creo que hay todo esto por aquí. Vale, vale, vale. Ya sé cómo va a ir la cosa, más o menos. Sus cultivos y su todo, o sea, cuidado. Votaría poner también de estas. Tal. Trae como un pueblillo. A estos que les llega aquí la única vía de estación. La única estación de todo el pueblo. Yo creo que igual hasta aquí llegaría. Lo que me preocupa es ver hasta dónde llega el este. Vale, esto cómo va. Poco a poco. El camión este que está todo broken le va a hacer la mayor parte del trabajo que a este. Pero aún así necesitan más. Vale, traen más acerito. Hostia, están aquí las 5 grúas, ¿sabes? Como pano. Más acero, bien, bien. Más trabajadores. Ladrillos. Sí, que van justos de ladrillos, ¿eh? Más acero. Me gusta que sea tan fluido al entrar y salir de tráfico de aquí, tío. Porque hay algunas construcciones que tienes que... Están aquí todos esperando para que salga uno entre otro tal. Aquí es entran, salen, entran, salen. Me encanta. Vale, 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 van bien, van bien. ¿Qué más tienen por ahí? Este de la carretera, que obviamente no necesitan nada de lo que hay ahí, así que no preocupa. El reactor, la carretera. La dársena de tren. ¿Qué dársena de tren es esta? Ah, la de aquí. Vale, sí, ya sé quién es, ya sé cuál. Lo reparo yo y nos dejamos de tonterías. Luego está esto que ya lo han hecho. La estación, luego la medida de polución que se lo harán en un momento. Vale. Nada que bajarían, irían para el reactor. No le queda mucho que digamos, ¿eh? ¡Ey! El bro. El Brostone. Voy a añadir a este señorito. Mínimo. Minimizar, minimiza, minimiza. Y minimiza. Y aquí también te minimizo. Y te coloco por aquí. Vamos a hacerle hueco. Y estaría aquí. Vale. Mi pana, tienes que hacer esto y esto.
De aquí estaría, de esta zona. Esto de aquí está. Vale, de aquí. Estaría esto de aquí. Y esto de aquí. Vale. Aquí es imposible, no hay conexión. Esto lo voy a tener que pagar yo, como la otra vez. No tienen los puentes también asignados. Vale, este de aquí estaría. Este está yendo para allá. Choque de trenes. Es que el tema semáforo ahora es complicado con estar trabajando. Entonces directamente pasé de ponerlos. Y mira, si chocan, chocaron. Espero que desaparezca este. Fuck. Eso es lo que más me jode, cuando desaparece el que no tiene, que desaparece. Pero bueno. Este ya estaría montado y este estaría medio preparado para salir. Este tren es raro de cojones, eso os lo digo. Y este también es raro, o sea, es diésel. Es que parece un eléctrico, tío. Porque hay un eléctrico que está rotísimo. A ver si está. Eléctrico. Entonces, parece que era uno de estos, me parece. No sé si era este. O era este. Bueno, era uno de este palo. Igual era este. Y que este, este tipo es doble. Como este que este es. Joder, un momento se lo van a hacer, ya verás. De aquí. Estación de polución. Lista. Polución actual. Ah, muy bien, no hay. No, no hay, no hay. Aquí sí, obviamente, de esta zona. Oye, pues muy bien. Perfecto. Luego da esto. Quiero pasarlo por aquí a ver si... A ver, no hay radiación todavía, obviamente. Esto mola, ¿eh? Torqueaker. A ver, ¿esto qué es? No tengo vehículo, no me interesa. Entonces, no vehículo, no vehículo. Una cosechadora, vamos a mirarla. Vamos a quitarla. Que quizás nos interesa. A ver. Cosechadoras. Que el tiempo corra. 67, 50, 70. Esta es la más moderna. 1970. Pilla 20 km por hora. No es buena. A lo mejor sigue siendo esta. La que tenemos. Más rápida. No sé, que los capitalistas han sacado una. Vale. Sigue pillando 20, no me interesa. Seguimos con, con la que tenemos. Vale, tiene un trigo. Vamos bien. Voy a hacerle esto. No, primero que hagan la central. Dios, es que no queda nada. Oh, perfecto. O sea, solo faltaría unas apisonadoras por aquí y listo. Ahí para tal, tendríamos aquí esto. Vale. Hay que tener los misiles preparados apuntando hacia América. Vale. Esto no hay cojones, ¿eh? O sea, exagerado. Ni un puto autobús viene hasta aquí. Van todos para aquí. A ver, aquí viene otro. Más acero. Buses. Bueno, si no era bus. Más acero.
todo el bullicio de la ciudad. Vale, paneles prefabricados. Ah, vale, para las vías, sí. Oh, un jeep. Me gusta. Joder, macho. Tenemos un huevo de acero. Ahora, claro, cuando tengamos esto, vamos a empezar a mandar acero para la frontera, pero apunta para la valla. Vale, este pana que viene aquí a hacer el puente. Oh. Va a tardar un poco, eso sí. Oh, mira cómo sube, chaval. What the fuck. Vale. Bueno, camaradas, vamos a dejar por aquí el vídeo de hoy. Ha sido un día muy productivo. Si os ha gustado, dale a like, suscribiros. Dejadme vuestros comentarios, qué os ha parecido, sugerencias, preguntas, etc, etc, etc. Ya sabéis. Saludos, si queréis que os salude también, tal. La central nuclear la terminaremos por el siguiente. El siguiente cae, o sea, no voy a jugar. Ya os lo digo, no voy a jugar y la central la veremos mañana. Seguramente que mañana vamos a jugar. O sea que mañana igual hay vídeo. Así que, perfecto. El saludo a Mac Marciano también, tal. Los consejos, apunte todo para los comentarios. Ahí debatamos. No sé qué más deciros de momento eso. Así que un saludo y hasta el próximo vídeo. Hasta luego.